Pasadas la 1:30 de la tarde, una alarma de emergencia saltaba en Espourense. Enseguida la gente comienza a abandonar el interior del recinto. La Policía Nacional acordonaba la zona antes de que llegaran los equipos de desactivación de explosivos. Ambulancias y bomberos se sumaban al dispositivo, mientras la policía local controlaba los accesos. Un simulacro que tiene relación con un plan de emergencia aquí en Espourense. En caso de haberlo, sería la intervención adecuada para ese plan de emergencia. Hay una circular, la circular 50, que determina las formas de actuar, los protocolos de actuar. Consistirá en acordonar la zona, asegurar la zona, evacuar personas para evitar números de víctimas o mayor número de víctimas en lo posible y intervención policial en primer lugar con unos equipos de búsqueda. Tratarán de localizar el artefacto explosivo. Para ello entrarán unos equipos de búsqueda integrados por integrantes de TEDAS, técnicos en artefactos de desactivación de artefactos explosivos, y guías caninos. Una vez localizado el artefacto explosivo, los equipos TEDAS tratarán de neutralizar ese artefacto explosivo. Los distintos responsables de las unidades intervinientes estarán centralizados en un centro de mando avanzado, cuyo camión lo podemos ver posteriormente, y cada responsable, bajo la dirección del director de emergencias, controlará y dirigirá la intervención que se produce. Después de escucharse la explosión, los heridos serán evacuados a un puesto de mando sanitario, antes de ser trasladados en ambulancia a los centros hospitalarios.